No está conversando con un ciudadano que está así un remarque de asunto, no de permiso, que aguardo cobrar y apaga hobby placa 5 de 10 de ave por haya su permiso. Ciudadano, ¿qué está testimonio de asunto de paga para permiso y tan víctima de te día de ave no haya permiso? No, lo que pasa es que la señora prácticamente nos engañó. Porque la señora me dijo que teníamos que pagar una suma de 7.965 florines para yo conseguir mi permiso en mi mano. Lo pagué y hasta el sol de hoy, ni permiso, ni plata, ni nada. Eso me lo dijo ella porque yo le pregunté, ¿por qué cobras tan caro? Y me dijo, porque ella misma me iba a conseguir el positivo del ministro. No sé qué relación es técnica, pero sí, me dijo que iba a conseguir eso. Mi permiso, ya tengo casi 3 años esperando mi permiso y aún no ha salido. Correcto. Eso, lo pago que tú hiciste, ¿son los recibos verdes que están ahí? Sí, esto mismo. Ajá. La señora Mari. Uh-huh. Uno de 2.900, uno de 1.500, uno de 2.400... Uno de 1.400 y uno de 500. ¿Y qué pasó? ¿Qué contacto tiene con Mari? Ya no volví más porque cada vez que voy quedo, me dice a mí que me va a llamar, nunca me llama, me aburrí, no volví más por allá. ¿Dónde conseguiste el dinero para pagar ese recibo? ¿Cómo hiciste para pagar? Trabajando construcción. Trabajando construcción. Y entonces eso fue un ahorro y un sacrificio. Sí, hoy en día estoy enfermo y ni ACB, ni permiso, ni plata, ni nada. Con mucho sacrificio conseguí esa plata. Yeah. Aquí tengo también la plata del pagué el ballasting. Aquí tengo 1.200. Aquí tengo 1.000. Entonces, esos papeles, ¿quién lo llevó? ¿Quién se haga responsable para estos permisos? ¿Mari? ¿Quién es el tramitador o el intermediador? ¿Quién sabe usted algo de eso? Bueno, la señora Mari me dijo que le diera la plata, que ella me consiguiera el positivo. Aquí tengo la firma de los ministros. Eso no parece firma de ministro, sí. O sí, quién sabe. ¿Alguien más que tú sabes quién? No, eso solo lo que me dijo ella. Uh-huh. Ahora, ¿tú conoces más gente que pasó igual también en tu situación? El hijastro mío también está en la misma situación, que lo robó la señora Doris también. Es otra. Muchas personas también han sido víctimas de estos tramitadores. Sí. Bueno, ¿hay alguien más, algo más que tú quieres decir? Bueno, la señora dijo que por ayuda de Radi era que conseguía los positivos. Los positivos. Bueno, tú le envías un mensaje. ¿Tú quieres tu dinero para atrás? Sí, quiero mi dinero de vuelta porque trabajé demasiado duro. Tus 9.000 florines. Sí. Aquí están los recibos. Muy duro trabajé para que otra persona... Hoy en día la señora compró casa propia y con el dinero que le roba a los latinos, a los mismos que ella le tramita. Porque yo creo que no soy el único. Son muchas personas que han pasado por esto.